vendrá. Princesa. Daniel. Sí, soy yo, María Joaquina. Pensé que ya no vendrías. ¿Cómo podría dejar a una doncella tan bella esperándome? ¿Y cómo puedo contemplarte de lejos si tu perfume es más suave que el de las rosas? ¡Ay, Daniel! ¿Me permites llegar hasta ti? ¿Pero cómo? No hay escalera ni nada por aquí. ¿Daniel? ¿Princesa? ¡Daniel! Finalmente con mi doncella. Hola, amor. No te oí llegar. Estaba concentrado en cuestiones del hospital. Queremos hacer unas mejoras en urgencias. Acabo de arropar a María Joaquina para dormir. Ah, entonces ven a mi lado, mi amor. Siéntate. Aprovechemos para estar juntos un poco. Miguel, percibí que María Joaquina está muy triste hoy, muy callada, cabizbaja. Yo también lo percibí. Le pregunté si había sucedido alguna cosa, pero me dijo que estaba todo bien. O no quiso contarme el motivo de su tristeza. Solo dijo que está cansada. Es mejor darle su espacio. Tranquila. Si permanece triste algunos días más, yo hablaré con ella. No olvides que es tu hija, sí, no tu paciente. Sí. Sí, lo sé, amor. Quédate tranquila y calmada. La voy a cuidar. Sobre lo que hacemos en el club de los colegas, llegamos a la siguiente conclusión. ¿Qué conclusión? ¿Quieres dejar de hablar? Solo quería decir... No quieres decir nada, Chocolate. Cierra la boca. ¿Puedo hablar? ¡Puedes! Nosotros, el club de los colegas, tenemos la obligación de usar nuestra imaginación al máximo para jugar lo que sea. ¡Viva! ¿Para jugar cualquier cosa? Sí, Cirilo, ¿no escuchaste al presidente del club? Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Al ataque!